Manu, y pues aquí está el primer video que les tengo preparado para ustedes. Después de tanto tiempo de pensar que si lo hago, que si no lo hago, siempre dije, no, pues ya seguí la presentación, ahora la que lo hago. Bueno, entonces yo lo que tenía muchas ganas de hacer era hablarle de algo que yo a mí me pasó, porque yo mucho tiempo, estoy todavía en el buró, no estuve, estoy. Entonces yo tenía ganas, porque a mí me dieron la tarjeta de crédito hace muchos años, cuando yo tenía, estamos hablando como del... en el 2007, en el 2008, cuando yo trabajaba en una empresa que se llama... ¿Cómo se llama esa empresa? Office Max. Así se llamaba la empresa, Office Max. Entonces yo trabajaba en esa empresa y resulta que ya pues yo pasaba por esas tiendas grandes, porque era en Acapulco, para empezar. Ahí por esa tienda queda por la Condesa. Y yo vivía por Farallón, Caña de los Amates, para allá yo vivía. Entonces yo de ahí caminaba para mi trabajo, para el Office Max, y ya cuando venía de regreso, yo me pasaba las tiendas, los escaparates, que la ropa, que la esta, que la comida, que la otra cosa, y bueno, que este solo no me alcanza para nada. Si me voy y me compro esta ropa, me quedo sin comer para la quincena. No, entonces, ¿qué haré? Entonces ya con un amigo, creo, o no sé cómo fue, que fui a dar a esta tienda de Cianey. Mucha gente le tiene odio a esa tienda de Cianey. ¿Por qué? Porque nos enreda bonito aquí los créditos. Rápido, a ver cuánto ganas. Poquitos. Vámonos, créditos, 1,000, 2,000. Y entonces allá va uno de tonto, como nunca ha comprado con tarjeta de crédito, joven uno. Nadie te enseña que cómo se usan esas tarjetas de crédito. Nadie te dice, oye, tú se usa así, que tienes que pagar así. Te dicen de rápido, pero para que no entiendas. Te dicen, así, así, fecha de corte, fecha de este. Y yo, ay, madre, ¿que la fecha de qué? ¿Qué dijo? Que la del corte. ¿Cómo sabes que la del corte cuando me tengo que cortar el cabello? ¿Cómo sabes? ¿O de qué me habla? Uno no sabe de las tarjetas, uno es ignorante. Peor si vienes del pueblo como yo, recién salida del pueblo. Entonces, resulta que lo enredo y yo las compras. Y ya me fui a comprar pantalón, que ya me compro. Me acuerdo que lo primero que me compré fue unos zapatos para el trabajo. Que un pantalón y un fajo. ¿Ontan? ¿Quién sabe? Y la deuda y sí. Entonces, yo digo, pues uno se queda endeudado porque uno no sabe cómo se usa una tarjeta de crédito. Entonces yo... próximamente les voy a subir un video de cómo debemos de utilizar las tarjetas de crédito, cómo son las fechas de corte, cuáles son las fechas límites de pago, cuál es el pago mínimo, cuál es lo total del mes, cuáles son las reestructuras, todo eso. Yo les voy a enseñar, Manu les va a enseñar cómo es eso, para que no le enreden, para que no caigan en como una burla como yo, que hasta la fecha no me dan tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la que la burlaron y sigue debiendo todavía porque está en el buró. Entonces, como yo les decía, vamos a ver todo eso. Pero a lo que yo iba es de que te enredan y te burlan, porque resulta que ya compraste y sigues comprando y ya te llegó el mes y ya te mandan, ¿no? Y tú que debes. Madre, ¿a quién le debo tú? Si yo que sepa, no tengo deuda. Sí, hablaron que es un Dencian Gay, no sé cómo. Ay, un Dencian Gay, ¿dónde está? Una tienda que sacaste un crédito. Ah, sí, es cierto. ¿A poco ya tengo que pagar eso? Sí, que si no te van a embargar, que no sé qué tal la cosa. Mamá, ya me van a embargar. Y así. Porque resulta que están, hable y hable, de mañana y de noche, que amenazan, que te van a echar al jurídico, que te van a echar la presa, que no sé qué. Todo, todo te pasa. Entonces, como resulta que tú no fuiste a pagar cuando debías de haber pagado porque se te olvidó, porque te hiciste la loca, que no tenías el dinero, pues ya no debes 1,000 lo que compraste, ya debes 1,500. Mamá, debo 1,500 y si no tengo, ¿cómo era? No, pues mejor no pago para el otro mes. Y así te la llevas. Llega el otro mes, otra fecha de corte, fecha límite de pago, fecha de corte, y tú no pagas. Ya no son 1,500, papacito. Ya son 2,000. Y así se va la cuenta. Hasta que llega 3,000, 5,000 y 7,000 como a mí. Saqué 1,500, debo 7,000 pesos ahora para esa pendejada que saqué. Entonces, manito, yo descubrí que a pesar de que estés en el buró de crédito, puedes tener tarjeta de crédito. Porque yo tantos años dije, ya mi vida se acabó hasta aquí. Ya no me van a querer prestar, ya no me van a dar Infonavit, ya no me van a dar nada. Porque uno cuando no sabe, tú dices, no, ya se acabó el mundo sin crédito. Porque todo se maneja el mundo a través del crédito. Y sin crédito, ¿qué vas a hacer? Pues resulta que aquí me vine de Guadalajara yo a vivir, ya con todas mis deudas me la traje para acá. Dije, no, quizá las deudas quedaron allá, dije, yo voy a la tienda. Mientras así fue, le voy a la tienda fulana de tal a ver si ya me dan crédito aquí, porque lo hay ya en Acapulco. Oiga, y dice, fui a hacerme tonto y así, y
ver las cosas, a ver la ropa, a ver los zapatos, esperando a que se me arrimara una mujer de esa de la que andan ofreciéndote los créditos. Y yo ahí haciéndome la loca. Y ya que llega una mujer, oye muchacho, ¿tienes tarjeta de crédito con nosotros? Te ofrecemos el crédito, para cuando quieras. Y yo haciéndome la loca, ¿y qué te ocupa? Pues tiene trabajo, sí, sí, trabajo. ¿Y cuánto ganas? Pues sí, no mucho, pero más o menos. ¿Y tienes tu credencial aquí? Sí, 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 necesito. Ven, ven, pues allá, ¿no? Ahorita chingue, allá voy. Y a ver cómo tienes, fulanito de tal. ¿Cuántos años tienes? Igual, y todo el enredo bonito y todo. Fíjese, joven, que me parece que usted debe. Que me quedé, la que se queda fue la burra. No, pues ya no sabía ni por dónde meter, ni por dónde salir. Y ya también fui sin zumba, así como que no sabía ni por dónde andaba, ni por dónde le daba. Una vergüenza, manito. Ajá, así que ya voy, dije, manito, salí, dije, yo entré y salí. Eso quiere decir que me viene siguiendo, me voy a donde quiera, donde yo me vaya. No tiene solución, pues. Tengo que pagar, o hasta que pasen esos 6 años. Pero dicen que no, que nada que pasen 6 años, porque si ya llegan los 6 años, viene la tienda y te la abona 1 peso. Entonces ya, o son otros 6 años. El enredo de las tiendas. Y así, ajá, si te enredan, otros 6 años para que tú, para que no salgas de seguro de crédito y no te den crédito en ningún lado. Así que yo ya me chingué ya, otra, porque te deprimes feo, porque quieras o no, te entra la depresión, porque pues lo bonito es ir a comprar y todo eso, y con las tarjetas, gastar y todo, y si no te quieren dar tarjetas, si no te quieren dar crédito, no, nomás no. Así que a lo que yo me refería es que encontré un banco donde te dan tarjeta de crédito, si tú estás en buró, así como yo. Les voy a dejar el nombre del banco y el link en el siguiente video. Este video que estoy haciendo pues es para enseñarles que a pesar de que estés en el buró de crédito, puedes tener tu tarjeta, ya sea para el Uber, para tus compras, que para lo que tú quieras. A pesar de que estés en el buró de crédito, porque yo busqué y busqué en internet, hasta en YouTube me metí. Así que no, pónganse muy atentos porque en el próximo video yo les voy a enseñar cómo sacar tu tarjeta de crédito a pesar de que estén en el buró de crédito. Yo les voy a enseñar la tarjeta, esto no le voy a dar el nombre del banco porque si no, se me van a adelantar ustedes y lo van a ver, no van a ver lo que hubo. Entonces, es este. No va a sacar aquí. Ah, ¿sí? Es esta mi tarjeta de crédito. Vean. Esta es la de crédito y esta es la de débito. Esta es la de débito. Son tarjetas muy bonitas, como pueden ver. Entonces, pues no se pierdan el próximo video. También, los que quieran subir videos, que me llaman y yo acabo de subir un video también sobre nueva. Y quiero que me eches el visto bueno, no sé, yo no soy experto, ¿verdad? Pero por lo menos para que lo ayude a compartirlo. O sea, diga, pues a ver qué manita te salió bien. Ajá, entonces así para que vayamos juntos empezando. Los invito también a que sigan el canal de Sangre Costeña. Es un canal adicional que tengo yo a este que acabo de abrir, que le estoy mano en mano. Pues donde también podrán ver videos, espero que les guste. Y pues yo me despido, yo soy Mane Manuel, espero que les guste, coméntenme aquí abajo qué les pareció, si quieren animar, acompañarme a hacer los videos también para apoyar.